Usted escucha Fuete. Acabamos de escuchar el movimiento andante moderato de la Sinfonía número 2, Resurrección, de Gustav Mahler. Y bueno, regresando a nuestra historia de Blancanieves, Angelin Préjogard y la danza contemporánea, les puedo platicar también que Angelin Préjogard ha hecho montajes con muchas compañías en el mundo, no solamente con la que él creó en Francia, e incluso en otras ocasiones le han pedido trabajos específicos para una u otra compañía. Recientemente, en la temporada de otoño, el Ballet de la Ciudad de Nueva York estrenó una pieza compuesta y con coreografía específica para ellos. Y también ha trabajado mucho con el Ballet de la Ópera de Berlín. Participa como primera bailarina Elisa Carrillo, la bailarina mexicana de la cual seguramente han escuchado hablar, que bueno, ha ganado varios premios incluso en Rusia recientemente y viene mucho a México con cuestiones de fomento a la danza. Y en alguna vez que Angelin Préjogard montó el ballet en Berlín, Elisa Carrillo hizo el papel de Blancanieves. Y yo se los recomiendo si lo pueden buscar en internet. No saben la sensualidad que proyecta Elisa en este papel. Ella, pues con todos los rasgos latinos que le ha aportado a la danza en Alemania, hizo un papel maravilloso. Pues sigamos, amigos, con la música que usó Angelin Préjogard para su creación de Blancanieves. A continuación vamos a escuchar uno de mis fragmentos favoritos. Es, pues precisamente cuando la importante del cuento, que en palabras de Préjogard es la madrastra, hace entrada en escena. Y entonces estamos en esta escena de palacio donde todos bailan muy contentos, Blancanieves conociendo a un príncipe del que se empieza a enamorar. E imagínense ustedes que de la nada aparece una mujer bastante alta, muy fuerte, vestida de cuero, más o menos así como dominatrix, que le llaman este tipo de vestuario, de cuero, con un corpiño un poco al estilo de Madonna, que déjenme decirles que incluso no es casualidad, porque Jean-Paul Gaultier, que era el vestuarista de Madonna, que es un famoso diseñador francés, hizo el vestuario para el ballet, inspirado un corpiño pues semidesnuda, con una capa larga, botas de cuero hasta la rodilla, un látigo en la mano, terriblemente maquillada, simbolizando lo que Angelin Préjogard considera la idea de no renunciar a la sensualidad y a la seducción, y por eso la madrastra tenía tanta envidia de Blancanieves y hace todo lo que hace. Entonces, con la pieza que vamos a escuchar a continuación, ustedes imagínense a esta mujer toda vestida de cuero negro, medio sensual, medio mala, con una cara de malvada, entrar a escena, acabar con la tranquilidad y la armonía que existía en ese momento y empezar a amenazar de muerte a todos los que tenía alrededor porque está realmente ofendida porque haya tantos pretendientes para Blancanieves. Los dejo entonces con el segundo movimiento de la tercera parte de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por George Solti. Thank you.
Usted escucha Fuete. Regresamos, amigos, después de haber escuchado el segundo movimiento de la primera parte de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago bajo la batuta de George Solti. Y bueno, pues hasta ahora vamos avanzando en nuestra historia de Blancanieves. Les debo de comentar que este ballet fue estrenado en 2008 con la compañía original de Angela Presjocar y, como les mencioné anteriormente, ya ha sido montada en otras compañías. Aquí les quiero también agregar algo. Angela Presjocar dice haber respetado al pie de la letra la versión original del cuento escrito por los hermanos Grimm. Incluso en las 22 escenas en las que consta el ballet, se pueden identificar perfectamente todas las partes y todos los símbolos que aparecen en el cuento. Sin embargo, él dice, pues también confiesa un poco de maldad atrás, y dice haber experimentado con algunas ideas propias y sobre todo haber retomado algunas ideas de un psicólogo austriaco que se llamaba Bruno Bettelheim, que tuvo unas teorías muy, muy controversiales acerca de la psicología infantil e incluso escribió un libro que analizaba la psicología detrás de los personajes de los cuentos de hadas. Y Bettelheim incluso le atribuye a Blancanieves una especie de complejo de Edipo inverso. Y es de cierta manera lo que Presjocar quiere retomar de Bettelheim en su historia. Y por eso en el ballet se ve siempre una unión muy cómplice entre el papá y Blancanieves. Desde que el papá retoma el lugar de la mamá cuando ésta fallece en el parto y él nunca la deja muy atrás. Claro, Blancanieves tiene que escapar de la malvada reina, pero hay una relación curiosa entre el papá y Blancanieves y esta es entonces como la aportación de Bettelheim que Presjocar retoma para su historia. Pero finalmente la historia no tiene ninguna novedad. La novedad es a nivel visual y en el manejo de los ambientes a través de la música. El siguiente movimiento que vamos a escuchar es una escena en donde, por lo menos en la versión que yo vi en vivo, todo el teatro se quedó literalmente con la boca abierta. Uno sabe que Blancanieves se va al bosque, huyendo de la terrible madrastra, y después de mucho recorrer y dormir en la intemperie y demás, encuentra a unos enanos que le dan alojamiento y se ocupan de ella. Y para representar este momento, Presjocar decidió pues, salirse de lo convencional. Y es así como de la oscuridad aparece un muro, simbolizando la mina, con algunos agujeros de los cuales aparecen inmediatamente unas cabezas de los enanos mineros que empiezan a salir y entrar, salir, entrar, hasta que todos salen y empiezan a hacer un número de danza aérea impresionante. También cuenta Presjocar que al principio los ensayos de esta escena donde todos tenían que bailar en estas cuerdas que salían y entraban de la mina era un desastre, todos se golpeaban contra todos, se hacían bolas las cuerdas, pero bueno, finalmente con mucha perseverancia e incluso haber contratado un maestro de artes circenses lograron que esta escena sea una de las más fuertes del ballet. Incluso los críticos de ballet, cuando tienen que hablar, aunque sea brevemente de este ballet, opinan acerca de la escena de los mineros, porque uno no se espera que después de todo lo que ya nos ha ido sorprendiendo a lo largo de la puesta, se encuentre uno con un espectáculo de danza aérea con los enanos mineros bailando al ritmo de la Sinfonía 1 Titán de Mahler, que es la pieza con la que los voy a dejar a continuación, interpretada de nuevo por la Sinfónica de Chicago con la dirección de Pierre Boulez.